Hi guys, good night everybody, how are you? Okie dokie, my name is Carlos Daniel Gómez Pérez, I am from Villa Comaltitlán, Chiapas, I am 31 years old, I am an English teacher, okay, I'm studying the degree of the teaching English degree, okay, so I have worked in different levels, guys, in elementary school, junior high school, university. I have worked in different levels, and also I have worked in different modalities, right, of the teaching. Okay, that is the mix. Okay, presential. Okay, and virtual. Right, I have worked in these three different things. Okay. I have worked as an English teacher almost like for 12 years, okay, for 12 years, okay, and also, okay, I have worked in Prepa SEP, okay, since 2016, okay, I have worked like 6 years in Prepa Niña SEP, guys, okay, and I'm gonna be your assessor virtual, okay, this is I'm present to you as a assessor virtual, sorry, okay, I have been working with you during this module 7, okay? Welcome to this module 7, guys. I would like that we can work together, okay, in the best way, okay, in order that you have acquired, okay, the knowledge, all the knowledge that you can acquire, okay, and it's gonna be for you good, okay, because you are going to be able to communicate in English, the English language, okay? We are going to work different topics, okay, from module 6, okay? These topics are a little bit difficult, but not impossible, okay, guys? And we are going to work together all the time, okay? Chicos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este módulo 7. Mi nombre es Carlos Daniel Gómez Pérez. Soy originario de Villa Comaltitlán, Chiapas. Tengo 31 años. Estudié la licenciatura en la enseñanza del inglés. Y he trabajado en diferentes niveles. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Okay. Y también he trabajado en las diferentes modalidades de enseñanza, que es presencial, mixta y virtual. ¿Ok? Asimismo, he trabajado por casi 12 años enseñando la lengua inglesa, ¿ok? En forma presencial y en forma en línea, enseñado desde el 2016, empecé a trabajar, ya prácticamente ya llevamos 5 años o más trabajando con lo que es Prepa Niña SEP. Ha sido muy bonito trabajar con Prepa Niña SEP. Hemos trabajado de una muy buena manera en la cual los alumnos han adquirido el conocimiento necesario para que se puedan desenvolver en este idioma, para que también se puedan comunicar, ¿sí? Vamos, en este módulo 7, ¿sí? Mi vida en otra lengua, vamos a trabajar temas diferentes al del módulo 6, cuales son un poquito más complicaditos, más difíciles, pero no imposibles, ¿sí? Entonces, es importante que, pues, con todo lo poco que nosotros podamos adquirir, todo el poquito conocimiento que adquiramos, sea de gran utilidad para que nos podamos desarrollar en el área del idioma inglés, ¿ok? Mucha suerte, chicos. Echémosles gana a este módulo. Estamos iniciando, ¿sí? Ya ustedes van avanzando muchísimo.
Vamos a trabajar conjuntamente, vamos a trabajar siempre de la mano para que puedan ustedes lograr concluir este módulo 7 de la mejor manera. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, por ahí ya en el foro de avisos, en la bienvenida, yo ya les dejé mi contacto, mi correo electrónico, mi número de celular. Por aquellas personas que quieran formar un grupo de WhatsApp, adelante, agréguenme y con mucho gusto yo voy a estar en contacto con ustedes, ¿sí? Bienvenidos a este módulo 7, Mi vida en otra lengua. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar a trabajar con lo que es nuestra primera sesión, ¿sí? De la semana 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Muy bien. After to start working with this presentation, guys, I'm gonna share my screen. I'm so sorry. I'm gonna share my screen. Okay. Let me check. Okay. Wow. Okay. Let me check. Because to share my screen is a little bit difficult, guys. I'm so sorry. Okay, yeah. Okay, I'm here, right? Yes. This is my presentation. No, it's not good. Okay, let me check. Okay, this is good. It's better like this. Okay. Well, this is my presentation. It's about the Module 7. Okay, is the welcome. Okay. How is this the week one for, okay? How I'm gonna be evaluated in this module, okay? Activity one, the present progressive. Activity two, past progressive. Okay, the learning forum, okay? And general dots, okay? So these are the points that I'm going to talk about during this section, okay? This first section, guys, okay? So, we are going to start working with this one, that is, how is the week one formed, guys, okay? The week one is formed with all of these elements that we can find during this first week, okay? We are going to find different things, okay? Like the guide, okay? The first thing that you have to revise is the guide, guys, okay? And then also we have different information, okay? Different information in PDF, okay? About the topics, guys, okay? The thing here is that you have to analyze, okay? That you have to... revised, okay, all of these elements, okay, all of this information that we have here, okay, in order that you can acquire the best knowledge that you can, in order that you can make your activity in the best way, guys, okay? So you have to revise all of these elements, okay, like a presentation in PowerPoint, okay, and the actividades integradoras, actividades formativas, okay, actividad socioemocional, right? You have to, the learning forum, okay? This is what you have to do. You have to revise, you have to analyze all of the elements and then to start working on them, right? Yes? This is what we're going to do. Now, the next point. How the activities is going to be evaluated in this model, right? Okay. Okay. In the first module, well, in all of this module, right? How you are going to evaluate is like this, okay? In the week one, okay, we have two activities, okay, that are them. Integrative activities.
Each of them is going to have the 7% of the final score, right? Yes. For example, week one, you have two activities, 7% each, okay? And then you have two sum, okay? You have sum math, okay? All of these scores, okay? And you are gonna get your final scores, right? Yes. In the week two, you have another two integrative skill activities that are in the same position, 7%, 7%, and also you're gonna have an extra activity that is a social activity, and it is going to have the 5% of the score. The week three, you also have seven, okay? And in the week four, is going to be a little bit more complicated, but not of this, right? Yes, in the week four, you have to deliver your final project, okay, or integration project, okay, that is gonna have the 32% of the score, guys, okay? So it's a little bit you have to make your best effort at the end in the week four, okay, in order that you have to deliver a good job, yes? Also, in the week four, you have to the integration forum, okay, el foro de integración, in which is going to be evaluated too, and you're going to have the 8%. El foro de integración también tiene el 10% de su calificación final. Also, we have the self-assessment, la autoevaluación, that you're going to have the 5%, okay? Also, you have another social activity, okay? 5% more. And the end, the last 5 points is gonna have an activity in platform, okay? All the activity that you enter to the platform, that you check the resources, okay? And all of these activities, okay, it's gonna give you the platform and single, okay? The platform is gonna give you the 5% of the score, okay? Yes, this is the evaluation. This is the percent that you are gonna have for each activity that you are going to do during this module, right? Okay, okay. Now, I'm going to start, I'm going to stop share because okay, I'm gonna, okay, wait for me, please. Okay, okay. I'm gonna share my screen too, guys. Okay, okay. Okay, here we have, guys. Okay, with the week one, okay? In the unit one, that is called, what are you doing, guys, okay? What is the purpose of this week, okay? Is to share and ask for information in the oral and writing skills, okay, about some working circumstances, okay? Also the school, Papa. And the other things that are happening at the moment of speaking to relate it with another persons in different contexts, okay? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Compartir y solicitar información oral y escrita de circunstancias laborales, escolares y de ocio que están sucediendo en el momento en que se habla para relacionarse con otras personas de diferentes contextos. Okay, so here we are going to use the present progressive. Okay,
The present progressive is the principal grammar that you are going to talk that you are going to learn in order that you can ask and share information in the two ways, that is in the writing and speaking skills, okay, in some different circumstances, okay. So this is what I want to do. What are the expected learning? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? To apply the grammatical themes and vocabulary of the unit 2, to share information in the oral and writing skills about the activities that are that you are asking for with other persons, and also to give information in the oral and writing skills about the activities that are happening at the moment of speaking. Okay, this is what you're going to do. Eso es lo que ustedes tenemos en los aprendizajes esperados. Solicitar información de forma oral y escrita sobre las actividades que se están llevando a cabo tras otras personas. Y brindar información oral y escrita de las actividades que están ocurriendo en el momento de que se está hablando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esperamos de ustedes, que ustedes aprendan. ¿Sale? Que aprendan a comunicarse de forma oral y escrita y o sobre actividades que otras personas están haciendo o de las que tú estás diciendo al momento de hablar. ¿Sí? Entonces, esta gramática se llama presente progresivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo de el propósito de la unidad. ¿Sí? Voy a volver a compartir mi pantalla para empezar a hablar sobre la primera actividad que vamos a realizar en este módulo. For example, the first activity is called Dancing at the Moulin. Okay, this is a picture, okay, of the dance in the Moulin. Okay, and you are going to answer some questions that are asking to you. Okay, en esta actividad, en esta primera actividad que vamos a hacer, vamos a responder unas preguntas sobre las acciones que están realizando las diferentes personas en ese momento. ¿Sale? Activity 1, Dancing in the Moulin. ¿Ok? Esta es la actividad 1 de la actividad titulada Dancing in the Moulin. En esta actividad estudiaremos la gramática del presente progresivo. Van a imaginar que están de paseo en París, Francia, y visitan al Museo de Orsay. Famoso porque su edificio es una antigua estación de trenes y porque alberga una colección de obras artísticas de las corrientes impresionistas y postimpresionistas creadas en 1848. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Primeramente, tenemos que descargar la plantilla, ¿no? Titulada The Dancing at the Moulin. Vamos a leer cuidadosamente las indicaciones. Ya que hayamos leído las indicaciones, vamos a responder a las preguntas que vienen ahí. Todas las preguntas. Bueno, todas las respuestas que nosotros pongamos. Todas las respuestas. Las preguntas que ustedes realicen y el audio que ustedes realicen, todo debe de estar en inglés. ¿Sale? Todo debe estar en inglés, chicos. No vamos a permitir que haya algo en español. ¿Sale? No. Español, nada. Todo va a ser en inglés. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Te comunicas con tu mejor amigo o amiga por un mensaje escrito y por uno de audio de WhatsApp? El segundo, tendrán que descargar la plantilla de la actividad. Posterior, tenemos que descargar la plantilla. Deben de responder a las preguntas de acuerdo a la pintura que les muestra en la plantilla. Deben de escribir un texto en el cual describieron lo que les preguntan. Por ejemplo, what is happening in the picture?
Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esa pregunta? In the picture, there are a lot of people. Some people are eating and others are drinking soda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Así es como lo vamos a realizar, chicos. Toda la información que venga ahí, lo que ustedes vayan a escribir, todo debe estar en presente progresivo. Other people are dancing, I think. Ok, les recuerdo que las respuestas deben de ir en presente progresivo, explicando lo que están haciendo con haciendo las personas. Recuerden que deben de escribir el verbo to be y el verbo de ing. Recuerden que al final de la actividad tienen que grabar su audio con las preguntas y respuestas que ustedes tengan. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hayamos concluido de responder a cada una de las preguntas que vienen ahí, ya pasaremos a grabar nuestro audio de máximo 1 minuto y medio. Sí, pero si se pasa no hay ningún problema, hasta 2 minutos. Y copian la liga, lo pegan en su archivo y ya me mandan el archivo. ¿Sale? Por favor, les pido mucho, mucho de favor, que tomen eso en consideración. Que no se equivoquen al momento de mandar actividades. Que sean las actividades que están haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me ha pasado, hay pasado casos que hay personas que guardan sus archivos de una forma y envían otra actividad. Entonces, pues yo ahí no tengo cómo calificarles, entonces yo les pongo 0. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el uso del presente progresivo del tiempo gramatical que vamos a utilizar acá? ¿Sí? Actions happening at the moment of speaking. Son acciones que lo utilizamos para hablar del momento de hablar. Fix plans in the near future. Cortador. Fix plans in the near future. Temporary actions. Acciones temporales. I am working in Rome this month. Actions happening around the moment of speaking. Trends and repeated actions which are irritating to the speaker. With always, constantly, forever. Ok. Example, Andrew is always coming late. Okay. Entonces, chicos, aquí tenemos que utilizar lo que es el presente progresivo. ¿Sale? La acción que se está realizando en el momento. Por ejemplo, acá está. Afirmativas, negativas negativas y preguntas, ¿sale? ¿Cómo se forma el presente progresivo? Sujeto, verbo to be, verbo con terminación ing y complemento. ¿Sale? Por ejemplo, I am playing football. You are playing football. He is playing football. ¿Sale? Entonces, a esas son las oraciones que nosotros tenemos que realizar, las que nosotros tenemos que hacer para que esté correcta mi actividad. ¿Sale? Sigan la estructura del presente progresivo. Si no tienen información, busquen en internet. Les va a servir muchísimo. ¿Sale? Les va a servir mucho el que ustedes tengan su información. Porque así ustedes van a saber desenvolverse al momento de las actividades. Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Answer the following questions. What's happening in the picture? I can see that many people are dancing. They are talking about something. Others are eating or drinking wine. One of the people sitting on the chair is looking at the woman. Ok, entonces, eso es lo que ustedes tienen que, así es como ustedes tienen que responder a cada una de las preguntas. ¿Sale? Es un ejemplo. Muy bien. Entonces, esto es la actividad número 1. ¿Sí? La actividad número 1. La actividad número 2, meanwhile. Segunda actividad, meanwhile. In this activity, imagine that is That is midnight and you are watching the television. Suddenly,
You listen that someone touched to your door. When you open, okay, you can see two policemen, okay, that are something surprising for you, okay? So this is the history that you are going to take, okay, in order that you can make your activity, okay? So what are you doing, guys? ¿Qué van a hacer? Igual, lo mismo que la actividad 1. Van a entrar a la, van a descargar la plantilla que se titula Meanwhile, ¿ok? La van a abrir, lean las indicaciones, lean toda su actividad, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, tienen que responder a cada una de las, de los ejemplos que les están dando, ¿sale? O del contexto que les están dando, ¿sí? Ustedes tienen que responder. ¿Sí? Pero aquí sí tenemos que utilizar mucho, chicos, lo que es el pasado progresivo. ¿Sí? No presente progresivo. Acá ya es pasado progresivo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el was y el were, que es el verbo to be, pero en tiempo pasado. ¿Sale? En esta actividad utilizaremos el pasado progresivo, en donde recuerden que deben de utilizar el verbo to be en pasado, que son was o were, y el verbo ing. Las respuestas deben de ir de acuerdo a su imaginación o retomando la situación o actividad que estaban realizando en el horario que les piden. Asimismo, deben de utilizar los adverbios de tiempo como first, second, after that, then. Por último, tendrán que grabar un audio en donde graben las preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Sale? Eso es lo que ustedes tienen que hacer durante la segunda actividad que se llama Meanwhile. Siguiente, ¿cuál es el pasado progresivo? Por ahí esta información ya se las envié al foro de avisos donde están los recursos extras para recursos extras que nos van a ayudar a, ¿sí? A comprender un poquito más del tema. ¿Sale? El pasado progresivo. The past progressive puts emphasis on the course. El pasado progresivo va a poner su mayor énfasis en el course, en el curso of an action in the past, de una acción del pasado. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar el pasado simple para hablar sobre cosas que sucedieron en el pasado y ahí mismo terminaron. ¿Sale? Entonces, yo les recomiendo mucho, chicos, que ustedes investiguen más, sean más investigadores, ¿sale? Investiguen más para que entiendan un poquito más sobre estos temas, porque estos temas sí están un poquito complicados, ¿sale? Ejemplo de la actividad. ¿Cuál es el ejemplo que yo tengo acá? Ok. Este es el ejemplo, ¿sale? Hay varias preguntas o varios casos que nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, el primero dice, the theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Mention three consecutive activities. Okay. For example, I answered this. First, I was watching the television. After that, I was playing my Xbox. Then I was eating a sandwich. Ok, entonces, chicos, acá lo importante es que ustedes utilicen los adverbios de secuencia también. ¿Cuáles son los adverbios de secuencia? First, after that, then, finally. Ok, all of these phrases, yes, you can share, ok, and also you can have more. More things, okay, that you have to, or that you are going to be able to have a good score. Okay, guys? Yes, this is what you are going to do in this activity. The learning forum. What are we going to do in the learning forum? In this forum, we are going to talk about, okay, what are you doing, okay?
What are you doing to grow up your knowledge and abilities to learn English? Okay, also to get to your aims, okay, of the purpose, okay, and personal things, okay? This is what you're going to do. Also, how what were you doing, okay, before you get to the pre-Panini set? What do you learn? How is going to change, okay, of your life? Okay, and then we are going to start working like a three participations, okay, in order that you can share, or that we can talk about, okay, this, about these topics. Okay, guys, so the first participation that we are going to do is that you have to talk about what are you doing in order that you can grow up, okay, your knowledge and abilities of the English. Okay, su primer participación en el Learning Furo, chicos, va a ser de el qué han hecho ustedes para incrementar sus conocimientos y habilidades en el idioma inglés, okay, o para lograr los propósitos y metas personales que ellos tienen. ¿Sale? Entonces, es lo primero que vamos a hacer en el Learning Forum, chicos, por favor. Y así como vayamos participando en el Learning Forum, así vamos a ir mandando más temas para que ustedes vayan participando más. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos el asunto... En los asuntos generales, dudas, preguntas y comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, adelante. Ok. Entonces, vamos al último tema. Okay, if you have any question, any doubt, okay, of this, first week, okay, you are going to be able to ask me, okay? Me pueden preguntar, chicos, ¿sale? Por correo electrónico, por mensajero de la plataforma, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que ustedes tengan. Y con mucho gusto yo les respondo todas las dudas y las preguntas que ustedes tengan. ¿Sale? Okay. Okay, guys. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Have a good night. Okay. Thank you very much. And I will see you the next week. Thank you. Goodbye, guys. Thank you.